En prisión preventiva por los 90 días que dure la investigación y por considerarse un peligro para la sociedad, quedará Jorge Arancibia, de 20 años, acusado de homicidio frustrado tras apuñalar en 8 ocasiones a un funcionario del centro del régimen cerrado del Sename en Limache. El joven se encontraba en el centro ya que había sido condenado a 5 años de cárcel cuando tenía 16 por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Además, en la audiencia de este jueves se conoció que ya tenía antecedentes por robo con intimidación y 2 condenas por lesiones graves, además de ser autor de receptación y porte ilegal de armas. Tras el ataque, el funcionario, que se encuentra hospitalizado, los compañeros del docente, por supuesto, protestaron en contra del director regional del Sename, Esteban Elortegui, asegurando que habían advertido de que una situación así podría generarse. Con esta información vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias.